Buenas tardes, profesor Carlos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos terminando ya el segundo mes de clases de ofimática. Ya vimos un primer mes en enero, hoy día estamos ya terminando el segundo mes de febrero, ¿no? Buenas tardes, profesor. Mariana, ¿cómo estás? Esperamos un momentito que vayan entrando sus compañeros para poder ver esta última clase. A ver, vamos a ver. Esperamos un momentito. Hoy es nuestra clase número 8. Clase 8. Están entrando por ahí sus compañeros. Esperamos un momentito. La clase pasada hicimos algo de Excel. Vimos algunos ejemplos sencillos de Excel. A ver. Esperamos un momentito. Ya hoy ya estamos terminando el segundo mes de clases. Sí, hoy estamos terminando ya el segundo mes. Y ojalá, buenas tardes, Adolfo, ojalá que los pueda volver a ver el próximo año, ¿no? Para hacer otras cositas en vacaciones. Miren qué rápido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando recién empezábamos la primera clase que fue la primera semana de enero, ¿no? Donde conocí a varios de ustedes y ya, miren, llegamos al término de la clase, ¿no? Ya la próxima semana, supongo que algunos están regresando a su colegio, algunos están empezando el lunes primero, otros están empezando el lunes 8, ¿no? Ya depende, y otros de repente en quincena, dependiendo de sus colegios, ¿no? Pero la mayoría empieza el lunes primero. Sí, esa fecha es en la que empiezan varios sus clases y lógicamente siguen siendo virtuales. Esperemos que todo ese año sea virtual, ¿no? A ver. Damos unos 2 minutitos más que vayan ingresando para poder explicar lo que nos corresponde ver hoy día, ¿ya? Esperamos un ratito. Esperamos. A ver. Esperamos un momentito. Ya, vamos a ver qué temas vamos a tratar hoy día, a ver qué es lo que nos va a corresponder hoy día. Tenemos que hacer un Excel todavía fácil, ¿no? No olvidarse que el Excel se va a caracterizar por usar fórmulas. Todo es fórmula. Nosotros estamos viendo solamente un par de clases y en un par de clases pues todo el Excel no se puede manejar, ¿no? Pero vamos a tratar de ver pues los temas más sencillos, ¿no? Los temas más fáciles. Por ejemplo, hoy día, yo les había comentado la clase pasada, ¿no? Que hoy día, ¿qué nos toca ver? Los gráficos estadísticos. Hoy día nos toca ver gráficos estadísticos. Y nos toca ver cómo se pueden crear, cómo crearlos, cómo se puede crear estos gráficos. Vamos a ver algunos ejercicios con estos gráficos. Y para terminar, estos gráficos estadísticos los vamos a poder usar ¿en qué? Los vamos a poder usar en una aplicación final. Esta aplicación final tiene que ver con el programa que vimos antes de Excel. Antes de Excel vimos PowerPoint. Entonces, ¿esta aplicación final en qué va a consistir? Los gráficos estadísticos que ustedes van a crear hoy día en Excel van a ser usados en PowerPoint para presentarlos con transición, para presentarlos con animación. Eso es lo que vamos a hacer como aplicación final, ¿sí? Entonces, vamos a empezar para que así no nos gane la hora. Ya ven, 5 y 4 según mi reloj. Entonces ya estamos listos para comenzar. Y aquellos que se van a ir conectando de a poquitos ya irán entrando, ¿no?
A ver, entonces, comenzamos. ¿Qué son los gráficos estadísticos? Algunos creen que un gráfico estadístico es cualquier dibujo. No. Un gráfico estadístico es un gráfico muy importante porque nos va a mostrar información, nos va a mostrar información de una tabla. Para yo crear un gráfico estadístico necesito datos de una tabla. Puede ser usado para presentar el resultado de una encuesta, puede ser usado para presentar el resultado de las ventas o presentar un informe. Ustedes han visto el año pasado, cuando hemos estado en este problema de salud, cada día salía un gráfico estadístico donde se miraba lastimosamente cómo la cantidad de infectados iba aumentando, iba subiendo, ¿no? Eso nos muestra un gráfico estadístico. Es una gráfica que te muestra información. Entonces, no es que, ah, mira, qué bonito salió el gráfico. No, el resultado de ese gráfico es en base a números. Dícenme, a ver, vamos a ver qué dice nuestra ficha. Un gráfico estadístico representa gráfica de valores. Entonces, es una gráfica de los valores de un cuadro. Entonces, todo gráfico estadístico sale de una tablita, sale de un cuadrito. Acá hay un ejemplo, miren. Este es un gráfico tipo circular, ¿no? Gráfico tipo circular. Otros le llaman gráfico tipo pastel, pero es un gráfico circular. Entre los tipos de gráficos que más vamos a poder utilizar, hay cuatro. Pero en realidad hay varios tipos de estos gráficos. Por ejemplo, acá hay otro gráfico, miren, gráfico de barras, gráfico de columnas. Entonces aquí yo les he puesto algunos de ellos, miren, ¿eh? Algunos de estos tipos de gráficos son los siguientes. Gráfico de columnas, aquí está, gráfico de columnas. Hay otro que se llama gráfico de barras, barras. Gráfico circular, que es el que está aquí, gráfico circular. Y hay otro que se llama gráfico de líneas. Bueno, no le he puesto el dibujito, pero ese es otro tipo de gráfico, gráfico de líneas. ¿Sí? Entonces, estos gráficos vamos a tratar de ver hoy día. Vamos a tratar de hacer algunos de ellos. Profesor, ¿hay otros tipos más de gráficos? Sí, hay otros tipos de gráficos, pero ya son pues netamente estadísticos que de repente no entendemos qué significará. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me han entendido hasta ahí? A ver. Sí, profesor. Ya. ¿Se fue el profe? Entonces vamos a continuar. Entonces esos son los gráficos estadísticos. Vamos a ver los ejemplos. Miren, nos piden que para crear un gráfico estadístico debemos de tener una tablita. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos esta tabla. Esa tabla es la que vamos a usar. Es una tablita de Excel donde hemos puesto textos y hemos puesto números. ¿Sí? Y esta tablita va a representar las ventas de estos elementos de una computadora. Se ha vendido teclado, se ha vendido mouse, se ha vendido webcam, se han vendido pantallas y se han vendido impresoras. En cuatro tiendas, en la tienda de Lince, en la tienda de Comas, en la tienda de Breña y en la tienda del Rimbo. Entonces, esta tienda, ¿no? Se ubica en cuatro distritos, entonces tiene cuatro tiendas y ahí se va a ver un gráfico estadístico. ¿Cómo hago para crear este gráfico? Primero, selecciono las celdas para el gráfico. Entonces debo de seleccionar las celdas que voy a usar para el gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que se ha sombreado, se ha seleccionado ¿qué cosa? Artículo y lince. Esto se ha seleccionado. A ver, vamos a ver. Dice que vamos a hacer clic en la ficha insertar, ¿no? Primero selecciono las celdas. Luego voy a la ficha insertar y voy a insertar gráfico de columna.
Aquí está, gráfico de columnas. Y cuando tú vas a escoger el gráfico de columnas, aparecen varios modelos. Yo debo de escoger qué modelo deseo. Estos tres primeros, como dice acá el título, son gráficos en 2D. Los de abajito son gráficos más bonitos, en 3D. Entonces cada barrita, cada columna salen como bloques. Y es mejor que se use un 3D. Por eso vamos a escoger el primero. Columna agrupada en 3D. Este modelo vamos a usar. Y miren, ¿eh? Bien sencillo es crear un gráfico. Una vez que tú seleccionas las celdas, vas a insertar gráfico de columna y escoges columnas en 3D y automáticamente Excel te crea el gráfico estadístico. Ya está el gráfico estadístico. Ahorita lo vamos a ver. Pero este gráfico estadístico, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando las ventas de estos artículos en qué tienda. Solamente en Lince. Me está mostrando las ventas de estos artículos en Lince. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto, ver para creer, ¿no es cierto? Entonces, yo ya tengo aquí la hojita, miren, ¿ah? A ver, tiene un alumnito más. Yo ya tengo aquí la hojita de Excel, ahí está. Voy a crear el gráfico estadístico, luego yo le voy a pasar este archivo. A ver, dice que seleccione, entonces selecciono artículo y lince, ¿sí? Mire, mire, artículo y lince. Listo, ya lo seleccioné. Si me piden de otro distrito, tengo que hacer otra selección. En este caso he agarrado artículo y... Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Entonces, ya seleccioné las celdas que voy a usar para mi gráfico. Ahora, vamos a ver qué más sigue. Insertar gráfico de columnas, columna en 3D. A ver, vamos a ver si es verdad. Ficha insertar. Ahí está. Gráfico de columnas. Y escogemos columnas en 3D. Mira, y cuando yo llevo el mouse en ese tipo de gráfico, ya el programa automáticamente lo crea. Ya está, ya. Vamos a ver si es cierto. Clic. Y lo que yo debo hacer es que este gráfico del bordecito lo muevo, mira. Y lo llevo donde yo quiero. Vamos a ver qué más dice la ficha. Vamos a ver. Y eso está en la ficha. Claro que para que esto funcione, tienes que haber hecho este cuadrito. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué más dice nuestra ficha. La ficha decía que tenías que marcar las celdas, ir a la ficha insertar, ir a insertar gráfico de columnas y escoger columnas agrupadas en 3D. Y nos debe de salir esto. Igualito, igualito ha salido, ¿sí? Siempre va a salir casi por el medio de la pantalla. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? El gráfico lo tienes que mover. Mueves tu gráfico. ¿Cómo lo muevo, profesor? Apuntas en el bordecito, haces un arrastre y el gráfico se va a donde tú lo lleves. ¿Sí? ¿Qué más nos pide? A ver, ¿qué más podemos hacer? Dice, a este gráfico le puedo hacer cambios. Mira, me pide que el gráfico lo ponga debajo del cuadro. Entonces, el gráfico debe estar debajo del cuadrito. ¿Y qué cambios le voy a hacer? ¿Puedo este gráfico moverlo? ¿Sí? Hace un momento vieron que yo lo moví. Se puede mover el gráfico. Se le puede cambiar el tamaño. Al cambiar el tamaño y hacerlo más grande, se ve mejor las barras. Puedo modificar el título. Acá le han puesto ventas de o ventas en Lince. Como yo marqué solamente la tienda de Lince, entonces aquí dice ventas en Lince. Y estas barritas representan las cantidades de teclado, mouse, webcam, pantallas que se han vendido en esa tienda. ¿Qué más le puedo hacer? Darle formato. ¿Qué quiere decir? Darle color, darle un bordecito, darle un fondito. Eso le puedo dar a mi gráfico. Vamos a ver qué más nos dice. También se le puede cambiar el color a las barras. Entonces las barras pueden ser cambiadas de color. Siempre va a salir azul. Siempre. Pero tú las puedes cambiar. Puedes hacer dos cosas. O todas cambian de color. O uno por uno. Puedes cambiar uno por uno también. A ver. Ya, este es otro ejemplo. Vamos a hacer este cambio, ¿ya? Vamos a hacer este cambio, ¿no? Entonces voy a ir a mi hoja de Excel y mi gráfico lo voy a poner por acá abajo.
acá abajito lo voy a poner. Aquí. Y le puedo dar un poquito más de ancho, miren. Le voy a dar un ancho aquí como la tabla. Ahí está mi gráfico, ¿sí? Le puedo cambiar el título. ¿Qué título era? Ventas en Lince, ¿no? Entonces acá le puedo hacer clic y escribo ahí. Ventas en, puedo poner en la tienda Lince, ¿no? Ahí está. Aquí le he puesto ventas en Lince. Este texto le puedo poner más oscuro. Le puedo hacer de repente un poquito más grande. Le puedo poner, si deseo, un color. Cosas que tú ya sabes, ¿sí o no? Lo mismo puedo hacer con los textos que están abajo. Mira, hago un solo clic. Si no se marcan, tienes que insistir hasta que se marque. Ya se marcaron, ¿ves? Cuando ya se marcaron estos nombres, yo le voy a poner de repente letra un poquito más oscura y le voy a poner un color. ¿Puedo cambiarle tamaño? Sí, mira. Lo mismo le harás a los números. Le cambias un poquito el tamaño y le pones el color y la letra oscura para que se vea parejo. Miren, está más o menos, ¿ves? A ver, ahí están. Acá le han puesto rojo, ¿no? Ya. Profesor, a ver, cámbiale el color a las barras. Si tú haces clic en una de ellas, se marcaron todas. Y puedes ir arriba, 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 aquí en donde dice formato, y ahí debe haber un bote de pintura. En ese bote de pintura, tú puedes escoger el color que quieres que tengan todas las barras. Profesor, y si yo quisiera que cada barra sea independiente, que tenga diferente color, ¿ah? Mira lo que hago. Le hago clic a la barra que quiero cambiar. ¿Ven que se marcó una nada más? Y voy y le doy el color a esa barra. Mira. Marco la barrita. Voy al bote de pintura. Y le doy el color que quiero que tenga esa barra. ¿Puedo también cambiar uno por uno? Claro, mira lo que estamos haciendo. Estamos cambiando uno por uno. Claro que te vas a demorar un poquito, pero puedes cambiar uno por uno. ¿Sí está? O cambiabas a todas en grupo, o cambiabas uno por uno. Miren el ejemplo. ¿Qué más nos faltaría? Le falta un bordecito. Marco el gráfico y voy aquí. Contorno. Un contorno azul, pero que sea un poquito más grueso. Mira. Hago clic afuera. Oh, mira. Ahí está. Ya le hice un cambio. También podía hacer que el fondo del área del gráfico tenga un color. Hago clic en el fondo. ¿Ven que se marcó el fondo? Vas al bote de pintura y le das un color. Y se da un color para el fondo del área del gráfico. Entonces, miren lo que le he hecho a mi gráfico. Lo he creado rápidamente. Le he cambiado el formato. Le estoy dando otra presentación. ¿Está fácil, sí o no? Está fácil. No te olvides que el tamaño de las barritas es de acuerdo a los números. Para que compruebes, miren. En la tienda de Lince se vendieron 60 teclados. Mira la barrita de teclado. ¿A dónde llega? Al 60. Mira, mouse se vendieron 40. Vamos a ver. Mouse, mira, 40. Webcam, 50. Parlantes, 30. Impresora con la justa 10. Ahí está. Entonces, eso indica la barrita. Profesor, y si yo me equivoqué acá y aquí era 50, ¿puedo cambiarlo? Si yo lo cambio y pulso Enter, pregunto, ¿cambiará el gráfico? ¿Se actualizará automáticamente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué dicen ustedes? Sí, que sí cambia. Sí cambia. Sí cambia. Sí cambia. Sí cambia, profe. Sí cambia. Vamos a darle Enter. A ver, voy a darle Enter. Miren la barrita. Aquí lo voy a poner. Vamos a darle Enter. Oh, la barrita automáticamente cambia. Mira, eso es lo bonito de Excel. Tú cambias los numeritos porque te puedes haber equivocado y el gráfico se vuelve a redibujar. Interesante, señor. ¿Sí? Interesante. ¿Eh? Ya, vamos a ver qué más dice la ficha. Ya hicimos un gráfico. A ver, vamos a ver. Ya hicimos este gráfico, ahora nos pide hacer otro gráfico, mire. Dice, vamos a crear un gráfico
que muestre las tres ventas de la tienda. Este gráfico es columna en 3D. Selecciono. Ahora nos pide tres tiendas. Ya no me pide una sola tienda. Me pide tres. Lince, Comas y Breña. No me pide Rima. Entonces mira lo que ahora selecciono. Todo esto. Cuando me pedía Lince, solamente yo marcaba hasta Lince. Pero ahora metí hasta Comas y Breña. Con todo eso. Luego, voy a ir a la ficha insertar columnas y escogemos otra vez columnas en 3D. ¿Vale? Escogemos nuevamente columnas en 3D. Luego aparecerá este gráfico. Fíjate el detalle. Por cada nombre de artículo van a aparecer tres barras. Tres barritas. Por cada nombre de artículo. ¿Por qué? Porque cada barrita, ¿a quién representa? A una tienda. Cada barra representa una tienda. Cuando hicimos el primer ejemplo, solamente marcamos Lince, ¿se acuerdan? ¿Y cuántas barritas aparecían? Una por cada artículo. Si yo, por ejemplo, hubiera seleccionado Lince y Comas, aparecerán dos barritas por cada nombre de artículo. Profesor, y si marcaba las cuatro tiendas, aparecerán cuatro barritas por cada artículo. ¿Eh? Entonces hay que darse cuenta ese detalle, ¿no? Profesor, ¿y cómo yo sé qué significa la barra naranja? ¿Qué significa la barra ploma? Mira acá abajito estos cuadritos. Estos cuadritos que están acá abajito, que se llaman leyendas, me dicen qué significa cada barra. Por ejemplo, la barra de color naranja dice coma. Mira. La barra de color plomo gris dice breña. Entonces, eso me sirve como guía para yo saber qué representa. Vamos a hacer. A ver. Profesor, entonces, ¿puedo crear otro gráfico de la misma tabla? Sí. Voy a ponerlo al costado. Voy a marcar hasta breña. Voy a insertar columnas. Sale encima, en el medio. Lo voy a mover para un costado. Y lo voy a agrandar un poquito. Para que se aprecie mejor. Cuando el gráfico es más grande, se ve mejor. Ahora, ¿qué cambios le piden? A ver, dice, bueno, parece que no pide cambios, ¿o sí? A ver, no, no pide cambios. Ahora viene un ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle un título. ¿Qué título le podría poner? Puedo ponerle yo ahí ventas de Lince, Comas y Breña, ¿no? Entonces vamos a poner el número que coincidía, ¿no? Ahora vamos a cambiar esto. Voy a poner aquí ventas de o ventas en Lince, Comas, vamos a ponerle mayúscula. Y Breña. Entonces el título me está indicando qué representa el gráfico. Ahora yo le voy a cambiar, ¿no? Esto no me pide la ficha, pero yo tengo que hacerlo para que mi gráfico se vea bien. Voy a poner aquí rojo. Letra oscura. Puedo cambiar tipo de letra. Ya. Ahora voy a cambiar los números. Voy a marcar uno de ellos y le voy a poner letra azul. Y le voy a poner negrita y un poquito más de tamaño. Lo mismo hago con estos textos, teclado, mouse. Hago un clic en uno de ellos. Y le digo letra azul, negrita y un poquito más de tamaño. Ahí está. Está cambiando. ¿Sí? Está en la leyenda, ¿sí? Profesor, ¿y si esos colores de las barras no me gustan, tendría que estar cambiando uno por uno? Si tú deseas, el Excel lo cambie por ti, él te va a ayudar. Mira, vamos a ir a diseño. Y él tiene aquí varios modelos ya para que tú puedas usar. Vamos a verlos primero. Por ejemplo, mira este modelo. No sé si te guste. Entonces las barras salen con unas rayitas así en diagonal. Mira este modelo. También está bonito, mira. Como si las barras salen de adentro hacia afuera. Mira. Bonito el efecto, ¿sí o no?
puedes usar ese modelo. A mí me gusta ese modelo, ¿eh? Puedes usar de repente este otro modelo. Entonces, aquí hay modelos que él ya te da para que rápidamente tú puedas escoger un diseño. Mira. Por ejemplo, voy a escoger este modelo que les dije, ¿no? Voy a escoger este modelo. Le hago clic. Ahí está. Ya quedó. Ya cambió. Pero aparte puedo seguir haciendo más cambios. Y eso es justo de cada uno, ¿no? Su compañera dice, profesor, a mí esa barra ploma no me gusta porque se confunde con el fondo. ¿No podemos cambiarle el color a la barra ploma? Claro. ¿Se acuerdan que aquí le cambiamos el color a las barritas? Haces clic en una barra ploma y se marcan todas las barras plomas. Vas arriba a formato y le das el colorcito que quieres. Por ejemplo, vamos a ponerle un verde. Ese ya usted va a escoger azul. Ya cambió. Ya lo cambiamos. ¿Sí? Profesor, pero cada vez que yo quiera ver qué significa esta barrita, tengo que estar viendo qué tamaño es. Y eso me puede confundir, me voy a demorar. ¿Habrá una forma de que aparezca el número dentro de la barrita? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se podrá poner el número que representa la barrita ahí dentro? Sí, yo creo que sí, profesor. Claro, pero ¿que no saben cómo hacerlo? No. Entonces, para enseñarles eso, miren, voy a ir al botón del más. Más. Que yo quiero agregar algo más a mi gráfico. Y le quiero agregar las etiquetas de datos. Miren, ¿ah? Ay, que se marcó solamente el verde. Tenía que haber estado marcado todo el gráfico. Y ahora sí, vamos a ver. A ver. Ahora sí, a ver. Sí, bueno, ahora hay que marcar uno por uno, ¿no? Tenía que estar marcado todo el gráfico y automáticamente se colocaban. Ya está, mira. Ahí está. ¿Cómo lo hizo, profesor? En el más. Y le dije etiquetas de datos. Y eso permite de que aparezca, ese, esos numeritos que representan el tamaño de cada barra. Oh, qué interesante. Interesante, pues. Entonces, yo puedo seguir creando más gráficos. Uf, tú puedes crear más gráficos de un solo cuadro. Aquí yo he creado dos, ¿sí o no? He creado dos. Vamos a ver qué más dice nuestra ficha. Entonces, una vez que hemos creado los gráficos, se pueden corregir, se pueden mover, se le puede cambiar tamaño. Profesor, y si no me gusta, lo puedes borrar, lo suprimes y vuelves a crear otro. Puedes cambiar los colores, puedes darle formato a los textos y viene un ejercicio. Mira este ejercicio. Dice que van a crear ustedes este archivo. Entonces, ahora este es un informe de matrícula. Vamos a suponer que es un informe de matrícula de los 6 primeros meses del año. Hay matrículas de computación, hay matrículas de personas que se han matriculado para ensamblaje, para estudiar contabilidad, para estudiar diseño gráfico, para estudiar administración. Y esta es la cantidad de personas que se han matriculado. Entonces, si yo veo aquí un cuadro con números, medio que me puedo confundir. Más vistoso, más bonito, es un gráfico. El gráfico va a permitir, a través del tamaño de las barras, darme cuenta qué cosa hay ahí. A ver, ahora tenemos que crear este cuadro. Entonces, este cuadrito yo lo voy a crear. Voy a sacar una copia. Voy a abrir una hojita aquí. Para poder ahí hacerlo, ¿ya? Porque para que funcione tenemos que hacer la tabla, bueno. Entonces, lo hacemos. Dice acá informe, informe de matrículas por especialidad. Pone informe de matrículas por especialidad. Especialidad. ¿Está bien? Y ponemos aquí especialidad. Ponemos aquí enero. Miren lo que voy a hacer. ¿Eh? Yo he puesto enero nada más. Y agarro a enero y le digo Excel, tú mismo eres. Y lo completas hasta junio. Oh, qué interesante, ¿visto? Otra vez, tú solamente pones enero. Agarras el puntito para la copia y lo jalas hasta junio. Ya está. Y ya no tiene. Imagínate que tengas que llenar de enero a diciembre. Más fácil, pues.
En cambio, el que no conoce está aquí en enero, en febrero, en y así uno por uno. ¿Sí? ¿Sabían eso? No creo. A ver, entonces, aquí ponemos ahora computación. Computación, tiempo, todavía nos queda tiempo. Ensamblaje. Contabilidad. Diseño gráfico. Ponemos administración. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está. Ahí. Ya luego le cambiamos, ¿no? Ponemos acá los números. A ver, 50, 20, 35, 40 y 20. ¿Sí? Tienen que ser los mismos números, si no nos sale diferente el ejemplo. 40, 10, 20, 50 y 15. Acá ponemos 35, 15, 30, un ratito, vamos a, un ratito, me esperan un ratito, ¿ya? Entonces ahí vamos llenando los cuadritos. ¿Ves? 15, 30 y 15. Listo, ya está. Esto ya lo podemos borrar, ¿no? Una vez que ya tenemos ahí nuestro cuadrito, eso lo borramos, ¿no? Para darle la presentación. Y ya saben que hay que combinarlos. Le hacemos un poquito más grande. Si usted desea, le puede poner a su gusto un tipo de letra. Muy grande salió ahí. Aquí, por ejemplo, estos son los subtítulos. Ustedes ya saben eso. Lo ponemos en el medio. Todo esto le pondré un poquito más de tamaño para que se vea bien. Listo. Y le hago su bordecito. Ahí está. También saben ustedes que la suma lo hacen automáticamente, ¿no? Agarro todas estas cantidades y le digo a Excel, súmalo. Y Excel va y lo suma automáticamente. ¿Listo? Ahí está. Vamos a darle un retoque aquí. Vamos a darle un colorcito de relleno y letras un poquito más oscuras, ¿no? Ahí está. Listo. Tenemos nuestro cuadrito que nos pide. Todavía nos quedan 4 minutos. Ya. Miren lo que dice en el paso 2. Ya sacar el total. Ya lo hicimos, ya sacamos el total, ¿no? En el paso 3, copiar todo este cuadro hasta la hoja 6. Entonces hay que sacar copia de ese cuadro. Entonces, haga de cuenta que esta es la hoja 1 y tenemos que sacar, que estábamos en la,
tenemos que sacar 5 copias. ¿Saben ustedes cómo copiar? Yo les enseño. Manteniendo la tecla control presionada, agarro esta hojita y la jalo a la derecha. Una copia, 2 copias, 3 copias, 4 copias, 5 copias. Ahí está. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 copias. ¿Cómo lo copió, profesor? Mantiene presionado el control. Agarra la hojita y la jala. Sueltas el mouse primero, luego el control. Y de esa manera copias la hojita para que tengas una copia igualita. Ahí está. Nos queda todavía 3 minutitos. Vamos a ver qué pide ahora. Ahora, dice, a ver, en la hoja 1 vamos a crear este gráfico. Entonces ahora nos pide crear, entonces voy a hacer yo aquí unos cambios, ¿ya? Este fue nuestro ejemplo. Ya voy a poner acá este ejemplo. Y para no confundirnos, aquí le voy a poner hoja 1. Hoja 1. Aquí le voy a poner hoja 2. ¿Sí? Para no confundirme. Aquí le voy a poner hoja 3. ¿Cómo le cambia el nombre? Haces doble clic en el nombre de la hoja. Listo. Aquí le voy a poner hoja 4. ¿Sí? Aquí le voy a poner hoja 5. Y aquí por último le voy a poner hoja 6. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí están las 6 hojitas que pedía, ¿no? De la 1 a la 6. Entonces aquí me dice que debo de ir a la hoja 1. Y en la hoja 1 debo de crear este gráfico sobre las matrículas de computación. Entonces, ¿cómo hago un gráfico estadístico que me muestre las matrículas de computación? A ver, me pide matrículas de computación. Fíjense lo que voy a hacer. Yo te enseñé hace un momento a hacer esto. ¿Y este gráfico qué me mostraba? Sí, estoy viendo esos datos, todas las matrículas de enero, solamente enero. Pero ahora me dicen que quieren las matrículas de computación. Entonces, ¿cómo hago para mostrar solamente las matrículas de computación? Debo de seleccionar todo lo que es computación. Mira, esa es la selección de celdas. Entonces, si tú seleccionas bien, tu gráfico va a salir bien. Fíjate, mira, he marcado todas las matrículas de computación. ¿Y por qué? Porque así me pide la pregunta. Me dice que el gráfico debe mostrar las matrículas de computación en los 6 meses. No me dice que sea solamente enero. Me dice matrículas de computación en los 6 meses. Hago eso. ¿Sí? Ya se nos va a cortar. Nos queda ahora sí un minutito. Cortamos y entramos a la segunda sesión. ¿Ya? Cortamos.